patrón se refiere al color del resto del cuerpo. Porque le hay. No se verá diferencia entre el color de los puntos de referencia y el resto del cuerpo, y se divide en dos grupos, los true y los self. Este patrón no debe tener ninguna mancha blanca en la cabeza. Pueden tener una mancha blanca en sus labios. En varios países les llaman boca de leche. Sus ojos pueden ser negros, azules o verdes. Las cejas las tienen un color más claro y por lo general tienen una mancha blanca en ambos labios de su boca. Tienen una diferencia de un 20% más o menos entre el color de los puntos de referencia y el resto del cuerpo. Se podría decir que es un punto intermedio entre los iones siamés y los sólidos. En este patrón se notará una diferencia muy notable entre los puntos de referencia y el resto del cuerpo. El ruano cuenta con un 40 a un 50% de pelos blancos intercalados en el cuerpo. El babero es una mancha blanca en el cuello. Guantes o mitts son las patitas blancas y el tamaño puede variar desde la puntita de los dedos hasta la parte del antebrazo. Las rodilleras son manchas blancas que se presentan en una o en dos de las rodillas y son de tamaño y forma variables. El tip es la mancha blanca que se encuentra en la puntita de la cola. Blaze es la raya blanca que puede ir desde la cabeza al cuello dorsalmente. Debe tener la cabeza completamente blanca y llega hasta los hombros. Mitts en sus cuatro patas y el resto del cuerpo en otro color. Panda americano o polka dot son hurones con manchas irregulares en la cabeza, babero, mitts y abdomen manchado. El antifaz debe de tener forma de V. Antifaz en forma de T puede juntarse con el color de la cabeza. Es una mancha que abarca la parte de los ojos solamente. Sin antifaz, son hurones que lo tienen ausente sin ser pandas, pues estos hurones sí tendrán color en la cabeza. Una vez identificados estos puntos en nuestro hurón, la nomenclatura final será color base más, distribución de color más, patrones de blanco más antifaz. Veamos un ejemplo. Este es un hurón sable negro, ruano, con babero, guantes y antifaz en T. Este otro hurón es un chocolate con patrón siamés, con babero y antifaz en V.